¡Valentino! ¡Ayuda! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme! ¡José Miguel! ¡Cállese! ¡José Miguel! ¡Cállese, le digo! ¿Miguel? ¡José Miguel! Yo conozco este lugar, Rosendo, y te voy a encontrar. ¡Más vale que la sueltes! Soy, no es el único que conoce este sitio. No, no. Hay alguien más que lo conoce. Pero ni así me van a encontrar. Primero, se van a tropezar con la muerte. Quedar conmigo. Ya se van a cansar de buscar. Y en cuanto el primer cretino caiga en uno de los respiraderos de la mina, van a dejar de fastidiar. Me avisa cuando le gane el hambre. No se oye nada. Parece que ya se fueron. Ya deje de mirarme de ese modo. No soporto que me mire con tanta frialdad. Sus rechulos ojos me vieran con amor. Buena mi intención golpearla. Capaz que no tolero la traición. Por favor, perdóneme. Entienda, de aquí no va a poder escapar. De aquí vamos a salir usted y yo, pero juntos. O nos podemos juntos aquí. No yo, ni el perfumado, ni nadie. Poder sacar de aquí, solo yo. Todo está en silencio. Solo escucho su corazón y el mío. No hay nada tan excitante como el peligro. Quería forzar, pero pues usted me obligó a hacerlo. No lo siento. No. Le aseguro que lo va a disfrutar. Ahora va a saber lo que es. Amada por un hombre de verdad. Su piel es tan suave. Rosendo Gavilán. Usted no es un hombre de conquistas baratas. Demuéstreme que usted es un hombre de verdad. Conquistándome como lo que soy. Una dama. Señorita, yo... ¿Cómo quiere conquistarme si solo conozco el... el lado oscuro de su alma? Yo quise halagarla.
mandé regalos, flores. Es que una mujer como yo no... no se le conquista haciendo alardes de riqueza. Yo soy la dueña. Valentina, Valentina. Yo sería capaz de besar el piso por donde usted camina. Yo la amo. Le juro que nunca he querido hacerle daño. ¿Alguna vez ha domado una yegua fina a la primera? Haré lo que sea para conquistar su amor. Para amar a un hombre yo necesito admirarlo. ¡No, no, no, no! ¡Usted me quiere envolver con toda su palabrería! ¡Usted nomás me quiere marear con el cuento de que la conquiste! No, no, Rosendo. Tú forzaste el destino. Acabas de decir que de aquí saldremos... vivos. Vivos o muertos, pero juntos. Medita lo que hemos hablado. El amor es como la vida misma. ¿Un albur? Hay que apostar para saber si ganas o pierdes. Voy a vigilar lo que hacen los idiotas estos de allá afuera. La voy a dejar sin mordaza. Ay, de ustedes intenta algo. Voy a apostar, está bueno. Pero el riesgo lo vamos a correr todos. ¿Y sabe qué? La prefiero muerta que en brazos de otro. Gracias, Benita. Gracias, Benita. Aunque Rosendo me lleve lejos, ya encontraré la forma de escapar. Necesito ser fuerte y aguantar hasta que me encuentren. Yo sé que me encontrarán. Tengo que pensar en cosas positivas. Llenar mi mente con bonitos recuerdos. José Miguel. José Miguel, mi amor. Ven por mí. No tardes, mi cielo. Mi amor, no tardes. Tiene que comer. Ven. Que coma, le digo. Que coma, le digo. Si no come, se va a morir. No me importa. Mientras me tenga aquí, no probaré bocado. Rosendo. Rosendo, me duele la espalda. Los brazos. Necesito moverme. Por favor, desáteme, Rosendo. Déjeme caminar un poco. Thank you.
tiene fiebre. Necesita. Vente, por favor. Siéntese. Siéntese aquí. Siéntese. Rosendo. Rosendo. Debo salir de aquí. Mi familia me necesita. Mi tierra está devastada. Tome. Un poco de agua de la ballena. Usted no sabe, pero Iván está en serios problemas. La que está en serios problemas es usted teniendo esa prima, ¿eh? Realmente enferma. Por favor, señorita. ¿Desde cuándo ser maldito es enfermedad, hombre? No sé, no. Yo entiendo que su preparación... Está bien. Yo seré muy ignorante, pero sé muy bien cuando alguien es de mala entraña. Por lo menos yo acepto y... encaro mis desgraciadeces, ¿eh? Usted debe imaginarse que al principio, cuando llegó a los cascabeles, yo la aborrecía. Y pues claro, su prima se aprovechó de eso. Entre los dos, planeamos deshacernos de usted. Yo puse la víbora en su baño. Pues el plan falló. Pero el plan era que usted muriera envenenada. Algo así me imaginé. Pero no pensé que iban a lo planear. Después descubrí que ella organizó lo de la víbora de trapo el día del baile. Para burlarse de usted. El problema es que usted es muy inteligente, pero pues le falta malicia. No, no. Hay cosas que uno ve, pero las ignora porque la familia es lo más sagrado que uno tiene. No. Lo más sagrado es el poder, el triunfo, el dinero. Y pues claro, pues vivir para disfrutar de todo eso. O matar, si es preciso. Para quitar de en medio al que se interponga en el camino. De eso estoy a punto. Iván ha llegado al grado de matar. Pues eso ya lo sé. Yo lo vi todo. Y me lo cagué, pues. Nomás porque, pues, aquí la vida va y viene. Yo sé que aquel que nos estorba, pues hay que hacerle un lado. Pero entonces, ¿usted estaba enterado? Y además dice que vio todo. Sí. Yo vi cuando Iván la aventó por el balcón. Y todavía bajó para cerciorarse de que Benita estuviera muerta. Cálmese. No. Cálmese.
Mire, su prima estaba tan preocupada en escaparse. Pasó a un lado mío y no me vio. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No, mi nana no pudo morir de esa manera. Tinita, Tinita, mi pobre Benita. Fue mi culpa. Fue mi culpa porque no debí dejarla sola. No debí dejarla sola. ¡Fue mi culpa! Cálmese, no, usted no es la culpable, no, usted no tiene la culpa de nada. De nada, usted no tiene la culpa de nada. Ivana la mató. Mi nana, mi nanita. Ya cálmese. Maldita sea. Está ardiendo en fiebre. Ya no llore. No desperdicie la poca agua que le queda en su cuerpo. Nadie en este mundo merece sus lágrimas. Nadie. No llore. Dios, demonio, lo que sea, ayúdeme, por favor. Ponerse bien, señorita. El mundo no sería igual sin usted. ¿Y no has pensado que quizás no los encuentren nunca? Todo el pueblo rumora.